Nuestro proyecto de investigación se ocupa de estudiar las organizaciones sociales, particularmente en Río Cuarto, Villa María y, en mi caso, también en San Luis. Celia nació en Río Cuarto. Estudió en uno de los establecimientos tradicionales de la ciudad, el Colegio del Carmen. Está casada y tiene dos hijos. Y si bien en el año 1996, en el marco de una estancia de investigación en Barcelona, tuvo la posibilidad de residir en esa ciudad, decidió volver a Río Cuarto, porque, como dice, esta ciudad tiene su encanto, y señala que volvería a tomar la misma decisión. La universidad es una parte importante de su vida. Bueno, en este lugar, en el anfiteatro, comenzó mi vida universitaria. Fue un 2 de abril de 1982. Recuerdo bien ese día, era un viernes. El rector era Pereira Pinto, inauguró el acto, el ciclo lectivo, y mencionó en su momento que las Fuerzas Armadas habían recuperado las Islas Malvinas. Empezaba la carrera de historia, con lo cual estaba comenzando con un hecho histórico fuerte, ¿no? Era la Universidad de los Pabellones. Luego fue la Universidad de los Anfiteatros. Yo viví toda esa etapa de cambio. Fue muy lindo, fue una linda experiencia. Celia reconoce que la carrera de una investigadora científica no es tarea fácil, si además hay que conciliar el rol de esposa y de madre. En cada lugar, sea la universidad, el CONICET, el hogar, hay responsabilidades. En esos lugares hay personas que nos demandan y nos interpelan. El desafío de conciliar el rol de esposa, la maternidad, el ejercicio de la docencia y la investigación full time es una vivencia real y cotidiana para todas las mujeres que hacen ciencia en nuestro país. Y no imagina un solo día sin que ese delicado equilibrio esté presente. Bueno, nuestro equipo de investigación está conformado por 8 personas, investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y nuestro interés ha sido siempre buscar qué reacciones ha habido en la sociedad, de parte de las organizaciones, sobre todo en un momento en que fue bastante complicado para nuestro país, como desde mediados de los años 60, y después también en la década del 90, en los años 90, ¿no? Fueron momentos en los cuales hubo políticas económicas y políticas laborales que perjudicaron a algunos grupos sociales. Entonces, ¿quiénes fueron los que reaccionaron frente a esas políticas? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué acciones llevaron a cabo? ¿No? ¿Qué importancia tuvieron en algunas ciudades? Una de las particularidades que tiene este equipo de investigación es que es multidisciplinar, es decir, que la mayoría de las personas que lo componemos venimos de diferentes disciplinas, y eso es sumamente enriquecedor para mi trabajo, ya que uno viene desde la perspectiva más desde la comunicación y de alguna manera en diálogo con otros compañeros, con otras disciplinas, hace que se enriquezca y que podamos ver, en mi caso, los movimientos sociales desde una perspectiva mucho más amplia. Eso ha posibilitado también enriquecer mi trabajo y ampliar mi mirada acerca del mismo. Mi experiencia ha sido muy fructífera porque de repente quienes integramos el equipo de investigación provenimos de distintas disciplinas, por lo tanto cuando se trabaja ya sea con organizaciones socioterritoriales o con movimientos sociales, la perspectiva se enriquece mucho más cuando hay distintas disciplinas. En mi caso yo provengo de la ciencia política, pero hay historiadores, hay comunicadores sociales y además no solo en lo que es perspectivas disciplinares, sino también en posicionamiento en cuanto a lo que son estas organizaciones del territorio, que actúan en el territorio, por lo tanto los debates han sido muy enriquecedores. Bueno, Celia, el trabajo de ustedes cobra sentido en este espacio, que es el Archivo Histórico Municipal.
Bueno, ¿cuáles son las fuentes de las cuales se nutre la tarea investigativa que ustedes llevan adelante? Nosotros tenemos diversas fuentes para estudiar procesos históricos, pero en este caso en particular yo he trabajado por un lado con periódicos que están aquí en el Archivo Histórico Municipal y también periódicos que están en la hemeroteca de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, pero las fuentes en las que ustedes se basan no son solo periodísticas. ¿Qué otro tipo de documentos? Exacto. Sí, nosotros no es solamente periodístico. También trabajamos con revistas de época. Por ejemplo, revista Acción, que es una revista que comenzó a editarse en abril de 1966. Es una revista que a nosotros nos permite ir siguiendo el pensamiento de los cooperativistas. Las revistas es una de las fuentes. Obviamente que también tenemos otro tipo de fuentes. Cuando nosotros hacemos entrevista oral a los cooperativistas de época, entonces vamos complementando. También puede haber alguna otra fuente accesoria, como por ejemplo algún documento en las cajas de archivo de gobierno, que también están aquí en el archivo histórico, que nos pueden ayudar a dar datos accesorios. Y si hubo algún pedido, por ejemplo, de la cooperativa de crédito al intendente municipal, o hubo alguna solicitud al Consejo Deliberante, alguna demanda, también nosotros podemos registrarla. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, señora Celia. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, vengo a consultar lo de siempre, Diario La Calle, de 1965. Bueno. ¿Está en la sala? Sí, entonces. Sí. Bueno. Nosotros venimos al archivo, solicitamos primero a la persona encargada del archivo que nos acerque el material que nosotros necesitamos consultar. La persona viene, toma uno de los ejemplares. Siempre nos recomiendan trabajar una vez, digamos un ejemplar por cada vez. Su entusiasmo por la historia aparece desde muy chiquita. Leía y releía textos de historia argentina que había en su casa, lo cual marcó también su preferencia inicial por la historia política y por la historia argentina en particular. Después, el interés por los actores que se movilizaban, reivindicaban o interpelaban a los sectores dirigentes la llevó a la historia social con una especial inclinación por la historia local. Hoy su interés está centrado en las organizaciones sociales. Nosotros trabajamos con dos tipos de organizaciones sociales de tipo cooperativo, que son las cooperativas de crédito, que nacieron allá por 1965 en nuestra ciudad, y las cooperativas de trabajo, que son más actuales. Mi acercamiento a lo que es los procesos de investigación tienen que ver puntualmente, yo investigo lo que es cooperativismo y desarrollo local, las potencialidades de ese sector para contribuir al desarrollo local regional y cómo concibo esta actividad dentro de lo que es la academia, la universidad, la investigación puntualmente como un proceso colaborativo, cooperativo, de construcción del conocimiento crítico y con, por supuesto, posicionamiento epistémicos claros. En mi caso, puntualmente, pensar las ciencias sociales territorializadas, colaborando con los actores del territorio. Y mi proyecto de investigación específicamente tiene que ver con ver o tratar de concebir nuevas metodologías que aborden el sector de la economía social y solidaria, puntualmente las cooperativas urbanas y rurales de Villa María. Nosotros decidimos estudiar este tema porque pensamos que no siempre el Estado dar respuesta a todos los problemas de la gente. También la sociedad se organiza, se organizó y se sigue organizando. Los ciudadanos encuentran formas de responder a las demandas que tienen, a sus problemas, a sus inquietudes. Una de esas maneras que tienen los ciudadanos de organizarse
son las cooperativas. Históricamente han existido cooperativas de diverso tipo. La clasificación es muy amplia: de servicio, de trabajo, de crédito, sindicales, obras sociales, entre otras. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la investigación que ustedes llevan adelante en este momento, en el contexto en el que está inmersa? Bueno, el impacto es mostrar formas que tienen los ciudadanos de organizarse y también tratar de evaluar desde un punto de vista crítico si esas formas realmente tienen y satisfacen las demandas que ellos pretenden lograr, si se mantienen en el tiempo o se disuelven y desaparecen, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, las organizaciones cooperativas puedan dar respuesta y se mantengan en el tiempo, vos podés construir una historicidad de esas organizaciones sociales. En el caso de los movimientos sociales, si se constituyen y luego desaparecen, tenés un registro solo esporádico, ¿no? Es decir, hacer la historicidad y mostrar el momento contemporáneo de esas organizaciones es nuestro desafío. Bueno, ¿y qué desafío, no? El de construirla a partir de este material. Sí. Por eso te digo, los historiadores sumamos diversas fuentes, no una sola, porque nos interesa contrastar, comparar voces. Voces de los propios actores, voces de otros actores y nuestra propia evaluación. Nosotros nos ocupamos de esa puntualmente porque vimos que desde el punto de vista histórico no habían sido nunca estudiadas las cooperativas de crédito. Y las cooperativas de trabajo, porque son muy actuales y representan una salida, una respuesta que los propios trabajadores encuentran frente a circunstancias que ellos entienden son difíciles y bueno, necesitan organizarse de alguna manera, de manera solidaria, colectiva, para poder dar respuesta a sus intereses laborales. Generalmente cuando se piensa en lo que es metodologías para abordar el sector de la economía social y solidaria, por ahí se piensa en el PBI. Entonces decimos, el PBI conforma, o las cooperativas forman parte del 11% del PBI de la economía argentina. De repente, si lo comparamos con otros sectores de la economía, ese número es un número muy pequeño. Pero lo que no tiene en cuenta tal vez ese tipo de mediciones son, por ejemplo, el sostenimiento de los puestos de trabajo que genera el sector cooperativo, no tiene en cuenta los aportes potenciales al desarrollo local que generan en el interior de las economías locales y regionales, no tiene en cuenta, por ejemplo, el desarrollo sustentable que genera el sector de la economía social y solidaria. Entonces, nuestra investigación tiene que ver con abordar metodológicamente de otra manera este sector que pueda contemplar las características de la economía social. Esas cooperativas de crédito en las cuales yo me ocupo tuvieron mucha importancia en algunas ciudades. Por ejemplo, en ciudades de la provincia de San Luis, como La Toma, Nachel, Villa Mercedes, fueron muy importantes porque no solamente ofrecían crédito, también se ocupaban de traer el agua potable, de traer los servicios telefónicos a esas ciudades. En el caso de nuestra ciudad, sí tuvieron una función más de aportar al crédito. ¿Para quiénes? Para los pequeños y medianos comerciantes que no tenían posibilidades de acceder al crédito bancario. Entonces, estas cooperativas hacían posible que los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, los empleados profesionales pudieran acceder a un crédito que les ofrecía la cooperativa. Lo interesante de estas cooperativas de crédito que surgieron en nuestra ciudad es que nacieron de la mano del vecinalismo. Es decir, los propios dirigentes vecinales, una vez que ya habían organizado las primeras asociaciones vecinales, decidieron tomar la iniciativa de constituir cajas de crédito. Las había también en otros lugares del país. No es que aquí simplemente fue única la experiencia, también en otros lugares del país. De hecho, los judíos son los primeros que traen la idea de las cajas de crédito a nuestro país, allá por 1913.
Y a partir de ahí, de la provincia de Entre Ríos, esa idea de las cajas de crédito fue sembrándose en todo el país, ¿no? Y en nuestra ciudad tomó entonces esas características. Vale la pena decir que esas cajas de crédito después fueron duramente asediadas por la dictadura militar, sobre todo la dictadura, la etapa del proceso, y convertidas u obligadas a bancarizar, a transformarse en bancos, que es lo que hoy es el Banco Credicop en nuestra ciudad, tiene aquel origen. La conformación del equipo que Celia Vasconcelo dirige refleja el diálogo de la historia con otras ciencias sociales para dar respuestas a interrogantes que convocan planos de análisis diversos. Esa convergencia de miradas los puso en diálogo con otras universidades del país y del extranjero. Sí, desde nuestra idea de redes académicas, nosotros tratamos de vincularnos con universidades de Brasil, de Chile, de Colombia, en torno a las organizaciones sociales y estudiarlas en cada uno de esos países y de manera comparativa, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados a partir de esta apuesta, digamos? Han sido varios los resultados, simposios, eventos que hemos realizado también en nuestra universidad y han venido los colegas de esos países, publicaciones. Básicamente estas serían las tres acciones que nosotros hemos encarado de manera conjunta. El segundo eje entonces que nosotros estudiamos tiene que ver con los movimientos sociales que trabajan en el territorio. El territorio es entendido como espacio de poder. Hay relaciones de poder que se plantean en el territorio. Nosotros nos ocupamos también de ver qué movimientos sociales ha habido en Río Cuarto, en la región, que lucharon contra qué reivindicaciones. Yo trabajo con movimientos sociales de índole ambiental que luchan en contra del agronegocio en la provincia de Córdoba, tanto en Río Cuarto como en Malvinas Argentinas. Y lo que me interesa a mí principalmente son los sentidos disputados, tanto al interior del movimiento y que de alguna manera permiten que sean compartidos por el resto de los compañeros del mismo, y también con los sentidos que hay en disputa con otros actores sociales del conflicto socioterritorial, por ejemplo, los empresarios del agronegocio, los diferentes funcionarios públicos, los medios de comunicación, y cómo de alguna manera esas disputas hacen que tengan perspectivas diferentes, no solamente en el decir, sino también en el hacer, en sus prácticas cotidianas. Entonces, uno de esos movimientos sociales, que inclusive tuvo un impacto enorme, es defendiendo o problematizando la cuestión del agronegocio. Río Cuarto sin agrotóxicos fue uno de esos movimientos que luchó fuertemente, consiguiendo, entre otros objetivos, desplazar a Monsanto, que intentaba asentarse en nuestra región. Entonces, ese tipo de movimientos que son organizados, llevados a cabo, encarados por ciudadanos comunes y corrientes, que plantean sus reivindicaciones, que luchan por banderas que realmente no solamente los favorecen a ese grupo, sino que son banderas que tienen fuertes beneficios para la sociedad. Liberar un área de agrotóxicos y combatir a estos grandes y fuertes monopolios internacionales es una bandera que beneficia a toda la sociedad. Entonces, en razón de eso, nos motivó, ese fue el motivo que nos llevó a estudiar también estos movimientos sociales. Nosotros estimamos que este proyecto nos va a demandar un año o dos años más, en la medida en que podamos sintetizar una de las cuestiones que hemos visto es central. Registrar a través de lo que se conoce como cartografía social las acciones colectivas.
Es decir, es un mapa conceptual donde nosotros vamos a registrar las acciones, los momentos en los cuales esos movimientos o esos actores actuaron, el contexto histórico en el cual esas acciones se dieron y qué resultados fundamentalmente tuvieron esas acciones que ellos emprendieron. De eso se trataría una cartografía social. Ese es el objetivo al que aspiramos ofrecer, es decir, indudablemente que a través de una publicación nosotros podríamos dar a conocer esos resultados. Construir ciencia y ciencia social en una universidad pública a mí me parece que es una oportunidad, pero también un desafío. En lo que respecta a la construcción de la ciencia o la situación actual de los procesos de construcción científica, considero que, si bien se ha avanzado mucho en la territorialización de las ciencias sociales, es decir, que atiendan a las problemáticas urgentes de la sociedad, por un lado, yo creo que en los últimos años las políticas públicas tuvieron esa tendencia a territorializar cada vez más las investigaciones, pero por otro lado también, y es lo que tal vez se observa en el último tiempo, cada vez un mayor desfinanciamiento en el sector de las ciencias sociales, que si nos ponemos a pensar es muy preocupante, porque las ciencias sociales son las que atienden, como dije, las problemáticas territoriales desde paradigmas de intervención comunitaria que generalmente son muy beneficiosos para la sociedad. Concibo a la ciencia y a la investigación con un fuerte compromiso social. Yo creo que ese es el rol que debemos tener nosotros, de hacer una ciencia vinculada con la sociedad y sus problemáticas y desde una perspectiva crítica. Yo pienso que en ese sentido tenemos una gran responsabilidad. También es cierto que la investigación sin transferencia no tiene demasiada aplicación concreta, ¿no? Es decir, es importante que lo que nosotros investigamos en la universidad pública sea difundido, sea divulgado, que sea divulgado más y mejor, que sea divulgado de una manera que la sociedad, que es la que sostiene a través de sus impuestos la universidad pública, conozca qué es lo que nosotros investigamos. Para eso nosotros también tenemos que investigar líneas prioritarias del ámbito local en el cual cada universidad pública está inserta. Entonces, me parece que construir ciencia y seguir apostando a la ciencia y dentro de la ciencia, a la ciencia social, es una oportunidad y un desafío. Eso significa también una oportunidad, digo, para la universidad pública. La universidad pública no puede resignar una de sus misiones, que es la investigación. Los reformistas de 1918 tenían muy claro que esa era una de las misiones, y no solamente objetivo, una de las misiones de la universidad, investigar, además de hacer docencia y además de transferir conocimiento. Investigar. Ahora, eso requiere, obviamente, de políticas universitarias que apoyen los procesos de investigación. Y, además de las políticas, recursos para sostener esas políticas universitarias. Yo creo que nosotros debemos progresar bastante en lo que es asignar más de nuestro PBI a la producción científica y tecnológica. Hay países que tienen 2 dígitos en la asignación de su PBI. El nuestro no llega ni por cerca a esas cifras. Entonces, me parece que ahí hay un déficit importante, si yo digo, como al principio, que es un desafío a sortear.